What's that for? Just to keep you honest. Where are you hurt? Chest. Broken ribs, I guess. How'd it happen? Rattlesnake spooked my horse. Fell on me, ran off. I've been crawling on this hard ground for hours. I'm done in. Well, I'll get you to a doctor. No, I don't live far from here. Get me home. My missus will take care of me. Where is it? Not far. Oak Meadows. I think you'd be better off with a doctor. Este hombre en el camino está mal herido. Él dijo que su esposa lo curará. ¿Es usted su esposa? Llévelo a que el médico le cure. No aguantará el viaje. Tiene que ayudarle. Es su deber. ¿Lo olvidó? Está bien, tráigale. Cuidado ahora, ¿eh? Oh. Ya está. ¿Qué le ocurrió? Dijo que el caballo le tiró. Tiene un par de costillas rotas. No creo que sea grave, pero debe dolerle mucho. Bien, ¿qué hará usted? Le voy a ayudar si puedo, señora. Tráigame un pedazo de tela para vendarle y un poco de whisky le vendrá bien. ¿No va a ayudarme a curarle? Cortaré vendajes de una sábana. El whisky está ahí. Tome un poco, ¿eh? Gracias. Eso es. Descanse ahora. No. No debe culpar usted a mi esposa. Yo me la traje conmigo de San Francisco hace alrededor de un año. Fue un gran cambio. Sí, lo imagino. Fue más fácil para mí, pero Anne... es diferente. Ella no se acostumbra a esto. La vida aquí es muy dura. Levántele la camisa para poder vendarle.
Aún no le he dado las gracias, amigo. Se lo agradezco. Me alegro de haberle hallado. Me llamo Grant, Matthew Grant. Esta es mi esposa, Ann. Yo soy Adam Cartwright. ¿Cartwright? ¿De la Ponderosa? Deja de moverte o no lograré vendarte. ¿Ha oído nombrar la Ponderosa? ¿Y quién no? Es la más rica de las fincas que hay por aquí. Es tarde, ¿quiere comer con nosotros? Oh, no. No quiero causarles molestias. No importa una más. Nos acompañará. Gracias, siempre es más agradable comer acompañado. Lleve el caballo a la cuadra. Bien, ya está listo, ¿eh? Al menos podrá dormir mejor. El resto depende de usted. Iré a acomodar mi caballo ahora. Volveré luego. ¿Por qué has vuelto? ¿Qué esposa más solícita? Creo que no puedo quejarme de mi Ann. Sabes que es culpa tuya, no mía. Sí, tal vez lo sea. Ann, todos cometemos errores. No debimos salir de San Francisco nunca. No estoy hablando de San Francisco. Te pregunto por qué volviste. ¿A dónde iba a ir? Este es mi hogar y estoy herido. Este no es tu hogar. Es solo un lugar donde estás hasta que te aburres. Ya discutimos eso antes. Está bien, Ann. Estoy arrepentido, créelo. ¿Cuántas veces has dicho eso? Ann, no miento ahora. De veras, debes creerme. ¿Cuándo volverás a irte? No quiero pelear. Dejemos eso ahora. Me echaste de menos. Dijiste que no volverías. ¿Por qué iba a echarte de menos? Esta es una razón. ¿Por qué peleamos, Ann? Nos queremos los dos. Vamos a ver, ¿qué harás ahora? No sé. ¿Está cargado? Claro que está cargado. No serviría si estuviera vacío. Es verdad. Espero que no lo uses. Si es preciso usarlo, lo haré. Mis brazos se cansan. Bien, dime, ¿cómo te llamas? Jody Grant. Le dije una mentira. No está cargado. Todavía no me dejan usar un rifle cargado. Tu padre hace bien. ¿Conoce a mi padre? Sí, le conocí hoy. Ahora está en la casa. ¿Mi padre? Sí. ¿Mi padre vino? Claro. Cuidado, hijo. Oh, papá. ¿Qué te pasó? Oh, estoy un poco dolorido, pero no es nada. El caballo me tiró y me rompí un par de costillas. Ese caballo idiota. Espero que le hayas pegado. Lo haré cuando regrese. Siéntate aquí y dime. ¿Has cuidado de tu madre como te pedí? Tuvo que hacerlo. Era el único hombre aquí. Bueno, entonces, en mi chaqueta hay un paquete. ¿Quieres traérmelo? En el otro bolsillo. Eso es. Ábrelo.
Es para ti. ¿Para mí, papá? Es precioso, de veras. Es lo más lindo que he visto. Sí. Está muy afilado. Con que ten cuidado, no te cortes un dedo. Tendré mucho cuidado y lo llevaré conmigo siempre. Oh, me alegro mucho de verte. Mira, mamá, está muy afilado. Dime, ¿no te alegras de ver a papá? Oh, pase usted. ¿Acomodó su caballo? Oh, sí. Le di un poco de heno. ¿Está bien? Oh, sí. Mire, este es mi hijo, Jody. Sí, nos conocimos ya. Calentaré la comida ahora. Es lechón asado. Me encanta el lechón. No tengo leña, como siempre. Oh, dígame dónde está y yo se la traeré enseguida. Oh, está en el patio de atrás. Jody. Sí, sí, papá. Yo le enseñaré. Vamos entonces, ¿eh? Gracias. No queda mucha. Papá estuvo fuera bastante tiempo y gastamos casi toda la que dejó. Esta hacha no corta bien, hay que afilarla. Aguarda un momento. Papá dijo que la afilaría, pero lo olvidó. No. Ese no es el modo de cortar madera. ¿No te enseñó tu padre a hacerlo? Claro que sí. Lo he olvidado, eso es todo. Se corta por la veta, así. Ahora toma tu cortaplumas nuevo y corta unas astillas. Esta es una de las mejores cenas que he comido. Gracias. Me gusta cocinar para gente que come con apetito. Está usted bastante lejos de la ponderosa, señor Cartwright. ¿Qué le trajo hasta acá? Estaba buscando reses. ¿Por aquí? Sé que la ponderosa es una finca muy grande, pero no tanto. Eso es cierto, sí, pero algunas vacas llegan lejos. ¿A qué se refiere usted? Según pienso, alguien habrá robado ganado de su finca. Sí, como unas 30 reses. Yo estaba buscando a los ladrones cuando lo oyé a él. ¿Oíste, papá? 30 reses. ¿Crees que algún día tendremos tantas? Oh, eso no es mucho, Jody. No es nada para los de la ponderosa. Los ladrones no son muy listos, ¿sabe? Dejaron como 150 más en la montaña. Será mejor que las vigile, Cartwright. Pagan bien por esas vacas. Tal vez piensen buscarlas luego. Les ahorcarán si les agarran. Es mucho el riesgo tan solo por unas vacas. Te he pedido que arregles esta ventana unas 100 veces. Bien, Ann. Ya lo haré mañana. ¿De veras piensas que vas a poder repararla mañana, como dices? Pues le pagaremos a alguien. Sabes que no tenemos dinero para eso. Entonces esperaremos a que yo pueda hacerlo. Estoy seguro de que al señor Cartwright no le interesa eso, Ann. ¿Por qué no se queda y nos ayuda? Jody, vete enseguida a tu dormitorio. ¿Pero por qué? Corta leña bien y tal vez nos arregle el granero después. Basta, Jody. Dije que a tu cuarto. No, un momento, es verdad. El invierno viene ya y aquí hace mucho frío. Usted no se debe forzar y hay que prepararlo todo temprano. Quiero ayudarles, de veras. Usted tiene trabajo en su finca, ¿no? Creo que nada pasará ya, aun cuando yo falte unos días. No es justo. Jody le puse en un compromiso con lo que dijo. No, créame, ofrezco mi ayuda porque lo quiero hacer. Pero, en fin, decida usted, Mario. Creo que lo debes aceptar. De acuerdo, entonces. Tendrá que dormir en el granero. Ann, dale unas mantas.
Bueno, necesitaré que alguien me ayude un poco, con que... ¿Te gustaría hacerlo tú? Claro. Te pagaré 20 centavos por día. ¿20 por día? Entonces está bien, le ayudaré. Tenemos que levantarnos en cuanto amanezca, Jody. Mejor será que te acuestes ahora. Anda, necesitas descansar. Buenas noches, papá. Buenas noches, hijo. Gracias por el cortaplumas. ¿Sabes lo que voy a hacer? Dormiré con él debajo de mi almohada. Bien, hazlo. Buenas noches, Adam. Buenas, Jody. Espero que esté cómodo. Sí, lo estaré. Dígame, señora, ¿trabaja su esposo en el pueblo? ¿Por qué lo pregunta? Ah, pues creo que pasa mucho tiempo fuera. ¿Y por qué cree eso? Por cómo está todo aquí. Mi esposo no me dice nunca a dónde va cuando sale, señor Cartwright. Perdone, no es asunto mío. Oh, no se preocupe. Le hace falta a San Francisco, ¿verdad? San Francisco ya no me importa. Son otras cosas. Cosas que no tienen remedio. Mi esposo soñaba con ser un rico ganadero. Su entusiasmo duró como unos 6 meses. No debía quejarme, tal vez. De todos sus sueños fue el que más duró. Perdóneme, no debo contarle mis penas a usted. A veces mejor es contarlas, ¿no cree? Si necesita algo, avísenos. Buenas noches. Señora Grant, ¿le gusta esto? Sí, mucho. Y a Jody, es el primer hogar que ha tenido. Eso es importante para usted, ¿no? ¿Un buen hogar para mí y mi hijo? Créame, es lo que más me interesa. Sí, claro. Bueno, todo se arregla si uno se empeña, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Buenas noches, señor Cartwright. Buenas noches. Bien, pruébalo. ¡Qué bien! Está perfecto. Jody, tenemos visita. Hola, muchacho, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu linda mamá? ¿Es un empleado? Un amigo tan solo. Está bien todo esto. Mejor que nunca. ¿Y tu padre? Debes contestar cuando te hablen. Tal vez te haga falta una lección. Tranquilízate, Chad. Cuando tengas tus propios hijos, les enseñarás a tu modo. ¿Está Grant? Sí, está dentro. ¿Tienes una buena razón para portarte así? Sí, tengo una. No me gustan. Cuando vienen, tu padre sale de viaje, ¿no es verdad? Sí, eso es. ¿No te dice a dónde va cuando sale? No tiene que hacerlo. Adoras a tu padre, ¿eh? Es el hombre mejor de todo el mundo.
Lo sé. Ahora arreglemos esto, ¿Puedo clavar algunos clavos? Bueno, puedes clavarlos todos si quieres y yo me sentaré a mirarte. ¿Tendrá que pagarme más si lo hago todo yo? Eres un buen negociante. ¡Ey, espera, Duke! Deja eso. Estás buscando líos. Sí, aunque creo que vale la pena. Anda, ven. Vaya, si son mis mejores amigos. Me alegro de verte bien. Sí, claro. Solo que... No pensaron en eso cuando me dejaron en el camino con un par de... costillas rotas. Oh, no seas tonto. Si nos hubiéramos detenido, las reses habrían huido. Es cierto, Matt, las reses habrían huido. Además, tú te sabes cuidar, ¿no es así? Sí. ¿Y qué pasó con las reses? Ya se vendieron. $50 por cada una. En total, 1500. Esto es lo tuyo. 500. Esto te quitará el dolor de las costillas. ¿Quién es tu nuevo ayudante? Se llama Adam. Adam Cartwright. ¿Qué? ¿Quieres decir...? Sí. El dueño de las vacas, Duke. ¿Qué está haciendo aquí? Cuando caí del caballo el día del robo, él me halló y me ayudó. ¿Por qué no se ha ido? Pues me quiso ayudar un poco más aún. Oye, Matt, ¿por qué un hombre tan rico como él va a volverse ayudante tuyo ahora? Porque es un hombre bueno. Le robas vacas a los Cartwright y después él viene aquí, pero en vez de irse, se queda. ¿De veras crees que solo lo hace por ayudar? Él no tiene por qué relacionarme con el asunto de las reses. Tal vez no, pero es extraño. Además, esto estropea nuestro plan grande. ¿Qué plan grande? Hay 150 reses más aguardándonos. Tú ya lo sabes, Matt. Sí, lo sé. No lo vamos a hacer enseguida. Están locos. Eso es lo mejor de todo. Ellos tampoco lo esperarán. Excepto un Cartwright. Tu ayudante. Sí. Oye, Matt. Aunque no sospeche nada todavía, y yo creo que sí, no podemos arriesgarnos de forma alguna. Nos conoce. Y te conoce a ti. Puede que se le ocurra algo. No parece ser estúpido. No. No, él ya pronto se irá. Eso no basta, Matt. Tiene que irse para siempre, ¿oyes? ¿Qué quieres decir? Tú me entiendes. Estás pidiéndome que mate a un hombre. Hazlo aparecer como un accidente. Claro, sino que todos piensen que estaba mirando mucho a tu mujer. Es difícil no mirarla. ¡No puede pasar! ¡No te alteres! ¡Escúchame! No importa cómo lo hagas, pero deshazte de él antes del robo que será el martes. Puedes escoger entre nosotros y la cárcel. Sigue con nosotros. Y te aseguro que no irás a la cárcel. No lo olvides, el martes. Muy bien a pesar de sus costillas. Tiene un gran muchacho. ¿Es usted un hombre de suerte? Sí. Sí, lo sé. Adam, ¿por qué no lo intenta usted ahora? Bueno, no practico hace tiempo. A ver si es tan bueno como papá. Él le dio a 4 de 6.
¿Verdad, papá? Ande, hágalo, Adam. Ah, está bien. Claro que no está bien. Jody tiene razón, es mejor que yo. ¿Nunca tuvo que matar a un hombre, Adam? ¿Lo hizo? Sí, pero solo porque no me quedó más remedio. Aprenderé a tirar igual que usted, ¿sabe? Nadie va a poder vencerme. Jody, esto es una herramienta. Sí, igual que un hacha. Es tan bueno como el hombre que lo esté usando. Todos pueden apretar un gatillo. No es difícil. Pero lo que es muy difícil es saber cuándo. Estoy lista para ir al pueblo. Dijiste que me llevarías. Yo voy también. Iré a enganchar los caballos. No puedo ir, Ann. No me siento muy bien. Pero debo comprar comida. No nos queda casi. Pues lo siento. No voy a poder ir. Yo la puedo llevar, Matthew. No se moleste, iré sola. Otras veces lo hice. Bueno, es que yo pensaba ir hoy de todos modos. Bien, iré con usted, gracias. Ayudaré a Jody. Me duelen mucho las costillas. No debo correr ese riesgo. Es cierto. No debes correr ningún riesgo. Hijo, ¿qué haces aquí? En el pueblo no hallarás ladrones. Es que pasó algo, ya volveré tras ellos. O tal vez después sea muy tarde, ¿no crees? ¿Qué pasó? No les hallé. No, ¿Dónde estuviste todos estos días? Ah, estuve con la familia Grant. Les fui a ayudar. No tienen ningún peón y me necesitaban. Pues me alegro de que tú les pudieras ayudar, Adam, pero... Te debes antes a tu propia familia. ¿Cuánto tiempo estarás con ellos? Creo que volveré pronto. Pues más vale que sea hoy. El plan está en marcha. Te refieres a nuestro cebo, ¿verdad? Sí, las vacas. Los están esperando ya. Está bien, no faltaré. Váyanse ustedes, que yo iré luego. Vámonos, Joe está aguardando en la montaña. Hasta luego. ¿Terminó? Tengo todo ya menos a Jody. Está ahí dentro tratando de decidir entre caramelos de leche o de miel. Yo iré a ayudarle a hacer la decisión. Usted es bueno con Jody. Él lo quiere mucho. Y yo también. De veras, me hará falta. Lo comprendo. ¿Se va? Eso es, me marcho. Su esposo está bastante bien ya y yo tengo algo que hacer. Es muy bueno, Adam. No olvidaré lo que hizo por nosotros. Lo hice con gusto. Déjeme ayudarla. Buenas tardes, señora. Bonito día, ¿eh? Diga, ¿está su esposo con usted? No. Pues, quiere decirle algo por mí, señora. Que no debe olvidar que es martes. Él lo sabrá ya. Déjenos tranquilos, no se meta con nosotros. No dirá eso de veras, después de todo le gusta comer, ¿no es cierto, señora? ¿Qué tiene eso que ver con ustedes? Pues su esposo le puede dar con qué pagar esto, ¿no? ¿Cómo cree que lo consiguió? No lo sé, no sé de qué habla. Está bien, señora inocente. Se lo diré un poco más claro. Compró con lo que nos pagaron por vacas que... su esposo le robó a los Cartwrights. ¡Oh, no!
Sí, y esta noche robaremos más. ¿A dónde piensa ir? ¿A decírselo al alguacil? ¿Qué va a decirle? ¿Que su esposo y nosotros somos ladrones? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Me hace daño! ¡Suéltela ya! ¡Vete de aquí, mocoso! Haga lo que él le dijo. Yo di, échate a un lado. No se lo diré otra vez. ¿Con qué quiere ser un héroe? Pues será un héroe muerto. Recuerde que somos dos. Ya lo sé. Pero usted caerá primero. Hay otras mucho más bonitas aquí. Quédese con ella. Adiós, señora. Toma tus dulces. Vámonos de aquí. Arriba. Estado allí. No había visto nunca a Adam como le vi hoy. Le hizo sentir miedo al tipo ese. Jody, yo no quiero oír nada más. ¡Basta! Y cuando se fueron, Adam se quedó igual que si no hubiera ocurrido nada. Es que no oyes bien. Dije que no quiero que hables más. Matthew, basta. ¿Por qué basta? Si me hablo otra vez de lo que pasó hoy, no sé lo que le haré. No tienes que preocuparte por eso. Adam se va. Está ensillando su caballo ahora. Jody, vete a tu cuarto. Perdóname si lo que dije te molestó. No debía ser así con él. Es solo un niño como cualquier otro y admira a Adam. Soy su padre. Y por su modo de portarse desde que Adam llegó, parece que yo fuera un extraño. En tu hogar casi eres un extraño. ¿A dónde vas? Tengo que salir. Estaré fuera unos días. Despídeme de Jody. Matt, no quiero que vayas. Tengo que ir, es importante. Significa mucho para todos. No vayas, es mejor así. ¿A qué te refieres? No vayas, yo nunca me meto en nada, pero hoy debo hacerlo. No iré más, te lo prometo, ¿eh? Pero esta vez iré. Cuando vuelva, todo se arreglará. Entonces, seré un padre para Jody. Le daré todo lo que quiera. No se compra el cariño de un hijo, hay que ganarlo. Lo ganaré. Después de hoy. Oh, no, por favor. No quiero que vayas. Debo ir, lo siento mucho. Ahora dejemos estas tonterías. Eres un ladrón. ¿Qué dijiste? Dije que eres un ladrón. Me enteré de todo cuando fui al pueblo y vi a tus amigos. Ellos mismos dijeron lo que son y lo que planean hacer. Está bien. Ya lo sabes. ¿Cómo puedes robarle al hombre que te salvó la vida? Ann, tengo que hacer esto. No puedo echarme atrás. Además, nos vendrá bien el dinero. Ya tenemos nuestra tierra. No quiero dinero robado. ¿Qué son esas reses para los Cartwright? Nada. Y para nosotros se lo son todo. Hemos empezado una vida nueva 3 veces, Matt, pero en cuanto se pone difícil, huyes, y eso haces ahora. No me iré nunca más, te lo juro. Te he perdonado. Siempre, porque como tú sabes, todavía te quiero mucho. Pero si vas esta noche,
Nunca vuelvas aquí porque no te perdonaré. Ah, no digas eso. Ann, te quiero, te necesito. No, esto no tiene remedio. Suéltame. Ann. Te he dicho que me sueltes. Está bien. Nunca debí volver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ann! ¡No, no me toques! ¡No vuelvas a tocarme nunca! ¡Lárgate y haz que te maten! No llores, mamá. No llores más. No llores. Yo cuidaré de ti, ya verás. No llores más. Papá no es malo, ¿verdad? ¿Verdad que él no es malo? Él... No, no... Oh, Dios mío. ¡Adam! 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 Estoy aquí, Jody. Adam, mi padre. Oh, cálmate. Acaba de salir. Dijo que iba al pueblo. Estaban peleando, Adam. Tengo miedo. Nunca hablaron de ese modo antes. Él le pegó. Bueno, ahora tú quédate aquí que yo iré a ver, ¿eh? ¿De acuerdo? Adam, mi padre, no es malo. No lo es. No, Jody. Él cometió un grave error, pero no es malo. Ahora quédate aquí, ¿eh? Ya vendré. ¿Le hizo daño? No. Jody me contó lo ocurrido. Lo siento. ¿Le dijo también la razón? No. ¿Cuál es? Uno de los que robó sus vacas fue mi esposo, Adam. ¿Usted sabía eso ya, no? Lo sospechaba. Y aún así no lo mandó a encarcelar. ¿Por qué? Creí que valía la pena guardar. ¿Valía? ¿Y ahora no? Los hombres esos que vinieron aquí van a robar las otras reses. Yo lo sé. Matt fue hacia allá. Esas reses son el cebo, Ann. Mi familia los espera allá. ¿Habrá tiros? ¿No es cierto? Tal vez, sí. Si usted quiere, puedo intentar hablar con Matt y detenerle antes de que llegue allá. Aún cuando me escuche, tendrá que ir a la cárcel por lo que hizo. Vaya. Jody y yo le queremos mucho. No lo puedo evitar. ¡Jody! Va detrás de su padre. Oh. Yo los traeré a ambos. Thank you.
Jody, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? No vayas, papá. No vayas con ellos. ¿De qué estás hablando? Te oí pelear con mamá. No vayas, ni mi mamá ni yo queremos que lo hagas. Jody, no. Yo no puedo volver. Debo seguir, pero tú no. No puedes entenderlo. Ahora vete otra vez a casa y quédate allí. Quiero quedarme aquí contigo, no me iré. Jody, lo que yo voy a hacer es por ti y tu madre. Ahora vete, vete a casa. No, papá, no. Jody, te voy a montar en tu caballo y te irás a casa. Vamos. Matt, van a ir conmigo. Los dos. Vete, Jody. No va a irse aún. Los llevaré a ambos, Matt. Usted dijo una vez que es fácil disparar un tiro, pero que es más difícil no dispararlo. Si me va a matar, hágalo por la espalda. Veamos qué clase de hombre es usted. Ahora irán a casa conmigo los dos. Give it up, Matt. It's no use. Yo no soy como usted, Adam. Yo dispararé. ¡No! ¡No, papá! ¡No te acerques, Jody! No le mates. Él solo quiere ayudarte, de veras. Solo quiere ayudarte. Lo siento, hijo. Es preciso que vuelvas a casa. Es que no entiendes. Es Adam o yo. Quiero tener esto más. Tiene que hacerlo, Matt. Estoy dispuesto a olvidarlo todo. ¿Oíste eso, papá? No tienes que entregarte. Adam no dirá nada. Sí, lo sé, Jody, pero cuando tú haces algo malo, yo te castigo, ¿verdad? Sí, pero luego lo olvidamos y empezamos de nuevo. Ahora yo hice algo malo y lo reconozco. También ustedes lo reconocen. Tengo que recibir mi castigo y luego, cuando vuelva, empezar otra vida. ¿Comprendes? Me alegro. Y recuerda,
Tienes que cuidar a tu madre. Sí, papá, te prometo cuidarla. Jody, ayúdame con los caballos, ¿quieres? Juan, ¿quieres esperarme? No creo que sea más de un año. La próxima vez será diferente. Ahora sé lo que tengo. Adiós. Si necesita algo, ya sabe dónde hallarme. Gracias. Cayeron en la trampa. Sí. Lo malo es que después quisieron huir. ¿Quién era ese? Un hombre arrepentido y de mucha suerte. Les contaré el camino de casa. Vámonos, Oz. This has been a color presentation of the NBC Television.